Nuevamente estamos con ustedes en sus hogares o donde quiera que estén para compartir un corto devocional sobre tiempos de ayuno. Crisis extrema requiere acción extrema. Y en la Biblia encontramos diferentes tipos de ayuno dependiendo de diferentes crisis que muchos encontraron en su tiempo. Algunos de estos ayunos son de 3 días, otros de 21 días y otros de 40 días. Voy a mencionar uno de los ayunos en el día de hoy y en los siguientes devocionales porque son ejemplos de cómo el Señor operó poderosamente a favor del pueblo o de la persona o de la nación, en el cual en ocasiones el juicio era inminente o la exterminación era inminente por los líderes que estaban al frente, pero Dios obró, Dios respondió. Pero se toma de una acción física, encuentro yo en la palabra del Señor, para que una acción espiritual y divina venga de parte de Dios. Los tiempos de gran crisis son momentos para buscar a Dios, para ayunar, para abstenerse no solamente de alimentos, pero abstenerse de aquellas cosas que realmente traen el placer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro paladar, porque esta carne, digo yo muy seguido, es muy sinvergüenza. No le gusta sacrificar nada. Le gusta siempre estar en los deleites que esta vida nos ofrece. Entonces, en el Antiguo Testamento encuentro una historia fascinante de una mujer que lleva en el libro, o en el registro sagrado, lleva el nombre de Esther. Esther era una huerfanita, jovencita, que llegó al palacio del rey por asignación divina. Sí, asignación divina, porque aunque su comienzo fue muy humilde, aunque su comienzo fue muy pequeño, pero miren hasta donde Dios la llevó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que conoce el corazón. Dios examina no solamente el corazón del ser humano, sino examina sus intenciones y el espíritu que hay en cómo y por qué hacemos lo que nosotros hacemos. La historia de Esther nos cuenta, ¿verdad?, que ella llegó al palacio del rey y encontró gracia y favor ante el rey que estaba gobernando. Pero no pasa mucho dentro del libro que esta jovencita, bella por fuera y por dentro, se ve con una realidad horrenda. Se ve confrontada con una decisión que ella necesita actuar en ello. Su tío Mardoqueo, ¿verdad?, le hace saber que este hombre llamado Amán, un hombre ambicioso, un hombre perverso que odiaba a los judíos, que venía de la descendencia de los amalecitas, un pueblo que odiaba al pueblo de Israel. Entonces, así como Dios tenía un plan divino para Esther y ella respondió a su plan divino, así Amán tenía una asignatura infernal también. Pero esta asignatura venía nada más ni nada menos que del diablo, porque él quería destruir a todos los judíos que estaban en ese lugar. Amán tenía planeado matar primero que nada al tío de Esther, porque si algo le irritaba era que Mardoqueo no se doblegaba ante él cuando el resto de los varones sí se doblegaban, le hacían reverencia, y Mardoqueo, como era un buen judaizante, no adoraba a nadie más que a Dios. Entonces Mardoqueo se hace conocer como aquel rebelde,
aquel que no está haciendo lo que este Amán, ¿verdad?, le pedía que hiciera. Entonces Amán trama un plan para públicamente colgarlo. Y a la misma manera que sirva de ejemplo para todo aquel que no le haga reverencia. ¡Qué tremendo es la ambición! ¡Qué tremendo es el orgullo! ¡Qué tremendo es querer usurpar! Porque sin duda que él quería usurpar el lugar del rey cuando, ¿verdad?, ya el rey no estuviera con vida. Pero cuando él hace saber los planes que tiene y llega a los oídos de Mardoqueo, y Mardoqueo le hace saber a Esther el plan que Amán tiene trazado, no solamente para Mardoqueo, sino para todo el pueblo judío, entre ellas estaba Esther. Aunque Mardoqueo le había dicho: no reveles tu identidad, no reveles que eras judía. En otras palabras, no te preguntaron, no lo digas. Mardoqueo era un hombre que amaba a Dios. Y Esther le comenta a su tío Mardoqueo, allí en el verso 16-17, ¿verdad? Planifica y dice: pide a todos los judíos de Susa que se reúnan. Cuando esta exterminación es el plan de Amán, es el plan de este hombre que según él va a lograr unos logros increíbles ahí en Susa y para con su rey, Esther hace una petición. Porque Mardoqueo le dice: Esther, no creas que tú te vas a escapar. Tú tienes sangre judía. La muerte vendrá. Así es que es tu momento de actuar. ¿Qué es lo que hace esta jovencita? Que, como dije al principio, su principio fue pequeño, fue humilde, pero su corazón también permaneció humilde ante Dios y ante la situación que se avecinaba de la exterminación de todos los judíos. Noten lo que ella pide y lo que ella misma está dispuesta a hacer por su propia persona. Número uno, ella dice: pongan a ayunar a todas mis doncellas, por mis intenciones. Normalmente ayunamos, oramos por otras personas, pero en este caso ella sabe que lo que ella está por hacer va a necesitar mucho de la gracia de Dios. Va a ocupar mucho del favor de Dios porque había una orden. Si el rey no te llama, tú no puedes llegar así solo por llegar. Él tiene que darte el permiso. Él tiene que darte el código que tiene el permiso tuyo. Si no, la muerte puede llegar a tu vida. Esther sabía eso. Por eso es que pone a sus doncellas a orar. Número dos, dice que durante 3 días enteros no coman ni beban. Es fácil decir 3 días sin comida y bebida, pero no es fácil pasarlo. Pero luego, el punto número tres dice: por mi parte también yo ayunaré acompañada de mis doncellas. En otras palabras, pueblo, no les estoy pidiendo algo que yo misma no esté dispuesta a hacer. Cuando nosotros pedimos algo, pero nosotros también lo estamos haciendo, ¿sabe de quién vamos a tener el respaldo? De Dios. Primeramente el respaldo de Dios y el respaldo de la gente. Y Esther dice: así iré preparada e iré a presentarme al rey a pesar de la prohibición. Y bueno, si tengo que morir, entonces moriré. Si perezco, bueno, pereceré. ¡Qué valor de esta mujer! El valor de ella era grande. Porque usted puede decir: bueno, si no me dejan, está bien, regresaré otro día o lo dejaré. Pero a ella le podía costar la muerte. Entonces, ¿cuál es el resultado del ayuno de estos 3 días? Porque este ayuno
fue para toda la raza judía que estaba en Susa. Había una sentencia de muerte. Por eso este devocional lo he titulado Crisis Extrema, Acción Extrema. Crisis pequeña, bueno, acción es pequeña. Muchas veces hay personas que dicen, es que yo no puedo ayunar, es que esto, es que lo otro. Y yo siempre digo, ¿qué tan grande es tu necesidad? ¿Qué tan grande es tu necesidad de ver a Dios obrar, sea para tu persona, tu familia o alguna crisis que estás experimentando en el presente? ¿Qué tan grande es? Porque si es grande, entonces requiere acciones grandes también. La Biblia es clara y dice que el resultado de este ayuno de 3 días fue no solamente que la vida de Mardoqueo fue librada, la vida de todos los judíos también fue librada de la misma muerte. No se diga, Esther quedó a salvo. Esto lo describe el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esther. Pero mire lo que pasó después del ayuno de 3 días. Si vamos al capítulo 6, verso 6, este era el plan de este Amán malvado. Este era lo que él tenía preparado y él había dicho, así y así será. ¿Y sabe qué? Todo le resultó mal. ¡Qué tremendo es el orgullo! ¡Qué tremendo es la vanagloria! ¿Qué cosa tan horrenda es que el ser humano tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener? Porque dice la Biblia en el verso 6 que entró Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga. En otras palabras, en estos días sería pues como una limusina, algo así más o menos. Y la corona real que está puesta en su cabeza. Verso 9. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Los planes de Amán era que Mardoqueo iba a ser colgado en aquella horca que él mismo se había preparado de acuerdo con su esposa y su familia para mostrar lo que le podía pasar a cualquier persona que no le trajera reverencia y honra a él. Toda la honra es para Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Si hay algo bueno en usted, viene de Dios. Si hay algo bueno en mí, viene de Dios. Así es que ni usted ni yo podemos darnos ningún crédito de lo que es bueno, porque todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Verso 10 dice, date prisa, Amán, y así haz con... Y él estaba esperando escuchar su nombre. I can't wait for him to say, Amán. Pero en vez de su nombre, escuchó el nombre de Mardoqueo. ¿Qué, qué? ¿Mardoqueo? Bueno, tuvo en ese momento que guardar su compostura, guardar algo de dominio propio, porque me imagino que su rostro empezó a cambiar de color. Y se puso primero rosado, luego rojo. Estaba aquel hombre enfurecido, completamente enfurecido. Decimos en una expresión, estaba endiablado.
Sí, así más o menos. Estaba enfurecido porque él sabía los planes que tenía para este hombre, pero lo que no se imaginaba es que Dios había estado tratando en el corazón del rey y quería dar reconocimiento a alguien que había guardado su vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Amán tuvo un mal día o que Amán tuvo un día más o menos? Oiga, hay de días a días. Pero Dios en ese día no solamente lo avergonzó, lo humilló por un pueblo que humilló su corazón a Dios en el ayuno y Dios escuchó y Dios obró. Porque Dios había colocado a una jovencita que no se llenó de orgullo, que no tuvo en gran estima su vida, sino que se dio cuenta que ella podía hacer mucho estando en el lugar correcto, con la influencia correcta, si es que encontraba favor y gracia en el rey. Así es que en el capítulo 7, versículo 9 y 10, encontramos el resultado del ayuno y el favor que Dios dio a Esther en el banquete una vez que se descubrió el plan malvado. Verso 9 dice: Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán específicamente para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. ¡Wow! El rey no se tocó el corazón para ver los planes, número uno, que Amán había escondido del rey. Por una agenda escondida que él tenía, porque déjeme decirle, la mentira, el engaño, la hipocresía no van bien con Dios. ¿Se recuerda de el publicano y aquel hombre, aleluya, que estaba, ¿verdad?, en el templo? Vamos a hablar de él en otro día. Pero uno dice la Biblia que salió justificado. Y el otro por su orgullo, por declarar todos los puntos que quería hacer con Dios, salió avergonzado. Cuidado con el orgullo. Huye de él, porque fue lo primero que hizo que aquel ángel de luz en el cielo fuera destronado y enviado o echado a la tierra con una tercera parte de los ángeles, que son los demonios que están en nuestros medios haciendo tanto daño y engañando a tanta gente. El verso 10 dice que así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Crisis extrema, búsqueda extrema, humillación extrema. Hay que buscar el rostro del Señor porque es de ahí que viene nuestro socorro, nuestro auxilio, como dijese el salmista. Pregunto, ¿cuál es tu crisis hoy? Que necesitas humillar tu corazón, tu alma al Señor. Quizás algo se ha apoderado de ti, que estás indiferente, que estás quizás frío en las cosas del Señor, vuélvete a Él, el cual tendrá de ti misericordia. Vuélvete a Jesús, vuélvete a buscarle como aquellos días que no había algo más importante que la búsqueda de Dios, que el sentir su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que le adoraste? Aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Gracias, Señor, porque no cuestionaré por qué, sino para qué?
Y como la palabra del Señor dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces, ve esa crisis, ve ese dolor, ve esa aflicción y ve a Jesús. Buscadle a Él mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Vuélvase en sus pensamientos. Vuélvase de corazón aquel que tendrá misericordia de nosotros. Amán representa el mal. Mardoqueo representa la justicia. Esther representa muchas mujeres que están colocadas en lugares estratégicos para que sean la luz de su casa, la luz donde están, convicciones fuertes para hacer la decisión correcta en el día correcto con la gente correcta. Busca a Jehová, búscale hoy. Permíteme terminar con una oración para tu vida, tu casa, tu hogar. La necesidad que estés pasando, yo no la conozco, pero el Señor la conoce y Él envía ayuda desde su santuario hacia tu vida, hacia tu casa y hacia tu familia. Permíteme en los últimos segundos o minuto orar por tu vida. Simplemente pon tu mano en tu cabeza mientras yo elevo esta oración y ponte de acuerdo en las palabras que yo estaré deseándote y pidiéndole al Dios de toda carne que venga a tu ayuda. Padre, te doy gracias en esta preciosa, preciosa tarde que nos permites conectarnos con aquellas personas que están escuchando esta grabación. Bendice sus vidas, bendice su casa. Yo no sé las crisis que están pasando, pero tú sí las conoces. Abre su entendimiento, abre el corazón, Señor. Mientras todo se vea oscuro, envía esa luz de esperanza, Señor. Envía esa luz que está en tu palabra. Porque el Dios de Esther, el Dios de Mardoqueo, es el Dios tuyo y el Dios mío. No temas lo que el hombre pueda hacerte. No temas lo que esta presente situación pueda hacerte. Confía en el Dios todopoderoso que tiene cuidado de ti. En el nombre de Jesús, hablo salvación, hablo liberación, hablo que la vida de Cristo se hará presente ahí donde tú estás y en la situación que estás en el día de hoy. En el nombre de Jesús, oro y pido a favor de tu vida y de tu casa en este momento. El Dios de lo imposible en el libro de Esther es el Dios de lo posible. El Dios de ellos es el Dios nuestro y sigue sentado en tu trono para ayudarnos en todas las cosas que atravesemos en este mundo, donde el dueño de este mundo o el que gobierna este mundo ha sido designado a hacer el mal, pero Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas, las obras del mal. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Vuélvete a conectar el día de mañana en el nombre del Señor. Bendiciones. Amén.